ut venerabile servi Dei, Elias a su curso nieves, Ioannes Baptisma pia Marta, Dominicus Lentini, in locis et modis, iure statutis, cotannis celebrari possit, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Acogió este mensaje el padre Elías del Socorro Nieves, que hoy sube la gloria de los altares como mártir de la fe. La total confianza en Dios, en la Virgen del Socorro, de quien era muy devoto, caracterizó toda su vida y su ministerio sacerdotal, ejercido con abnegación y espíritu de servicio, sin dejarse vencer por los obstáculos, los sacrificios o el peligro. Este fiel religioso agustino supo transmitir la esperanza en Cristo en la providencia divina. La vida y el martirio del padre Nieves, que no quiso abandonar a sus fieles a pesar del riesgo que corría, son por sí mismas una invitación a renovar la fe en Dios que todo lo puede. Afrontó la muerte con entereza, bendiciendo a sus verdugos y dando testimonio de su fe en Cristo. La Iglesia en México cuenta hoy con un nuevo modelo de vida y poderoso intercluso que le ayudará a renovar su vida cristiana. Sus hermanos agustinos tienen un ejemplo más
que imitar en su constante búsqueda de Dios, en fraternidad y en el servicio al pueblo de Dios. Para toda la Iglesia es una muestra elocuente de los frutos de santidad que el poder de la gracia de Dios produce en su seno. Felicitaciones a la Iglesia de México. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española. Y muy especialmente a los obispos y fieles venidos de México, para la beatificación del padre Elías el Socorro Nieves. Así como a los miembros de la familia agustiniana, que hoy ha tenido la dicha de ver subir la gloria de los altares a dos ilustres hijos suyos. Que la Virgen María, Reina de los Mártires y de las Vírgenes, os ayude a imitar su ejemplo. A todos os bendigo de corazón. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Thank you.